Buenos días a todos, señoras legisladoras, señores legisladores, señoras ciudadanas, señores ciudadanos, compañeros y compañeras. Una de las herramientas democráticas más poderosas que nos permite hacer oír la voz de los sectores populares es la libertad de expresión. Apoyamos a esta Cámara por haber abierto las puertas a que sus ciudadanos y ciudadanas se expresen y celebramos la democratización de los procesos que permiten hablar sobre el bien común. Todas las voces deben ser oídas, en particular en temas tan trascendentales y que profundizan los procesos democráticos que favorecen el ejercicio de la ciudadanía y que fácilmente son distorsionados por el sentido común y la impericia de los que tienen que velar por los derechos del pueblo. Impericia que durante 90 años ha permitido que políticas oscurantistas negaran el derecho a las mujeres a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. El aborto no punible ya fue legislado a nivel nacional y es un derecho que figura desde 1921 en el Código Penal de la Nación. El histórico fallo sobre el caso Fall que emitiera la Corte Suprema de la Nación deja en claro la constitucionalidad del artículo 86. Y exhorta a las provincias a adherir a la Guía Técnica Nacional o a elaborar sus protocolos para garantizar la información, el acceso y la atención sanitaria a la mujer en tres etapas: antes, durante y luego del aborto. Legislar en otra dirección es alzarse contra el orden jurídico constitucional argentino e internacional que postula principios de igualdad y de prohibición a toda discriminación. Ningún protocolo o proyecto de ley debe imponer a ningún ciudadano o ciudadana qué hacer sobre su cuerpo. En el caso que las niñas, adolescentes y mujeres sean violadas, se las vuelve a violar cuando el Estado patriarcal las revictimiza y las obliga a llevar a término la gestación que no es deseada por ninguna parte, ni por las niñas, adolescentes y mujeres violadas, ni por los violadores, ni por el Estado. Si es la vida de las niñas, adolescentes y mujeres la que corre riesgo al llevar a cabo un embarazo impuesto, se atenta contra la vida de personas que ya tienen derechos. En ambos sentidos, la imposición es otro acto violento que denigra la posición de las mujeres y que les impide el acceso igualitario a los derechos humanos. El proyecto de ley del diputado Giraudo, en este sentido, es inaceptable y no cumple con lo establecido por la Corte. El aborto no punible, además, es un derecho que tiene que garantizarse en forma plena, sin hacer diferencias de acuerdo al nivel socioeconómico de las ciudadanas. Cualquier disposición que se establezca en esta materia puede generar un impacto inmediato en los sectores populares más vulnerables y entrar en contradicción con los principios de igualdad de condiciones. El procedimiento sanitario debe poder hacerse en cualquier institución de salud pública y privada de la provincia de San Luis. Los profesionales de la salud deben realizar estos procedimientos siguiendo un protocolo que también garantice sus derechos para poder llevarlos a la práctica. En base al caso de Ana María Acevedo, de la provincia de Santa Fe, la Corte Suprema indica a los profesionales de la salud la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados ante la situación fáctica contemplada en la norma referida. Más aún, si se tiene en cuenta que todo funcionario debe conocer y cumplir la Constitución, principio de legalidad, y que debe hacer un esfuerzo honesto para cumplir sus deberes, principio de responsabilidad, la objeción de conciencia entorpece el acceso a este derecho y desacredita la formación profesional. En este sentido, la Ley Provincial de Objeción de Conciencia, sancionada en el 2008, no puede ni debe aplicarse. Incluso si se lo hiciera, el artículo primero ya impide la inacción por conciencia personal porque se afectan los derechos de un tercero. Insistir con este punto es fomentar el incumplimiento de los deberes del funcionario público y favorecer la corrupción del Estado. Las cuestiones morales y religiosas quedan reservadas a la vida íntima de las personas según nuestra Constitución Nacional.
Cualquier funcionario público se debe ante todo a su función. Con este mismo argumento, exhortamos a que esta Cámara asuma como propia la necesidad de la pronta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas provinciales. La formación sexual integral de nuestros niños, jóvenes y adultos permite crear responsabilidad y autocuidado sobre las cuestiones de sexualidad que afectan sobre todo a los sectores populares vulnerables. Las preocupantes tasas de embarazo en jóvenes y niñas, las tasas de violación de niñas, jóvenes y mujeres y la mortalidad por abortos clandestinos son problemas sociales que afectan sobre todo a los sectores populares vulnerables y que pueden ser abordados de una perspectiva educativa compleja que reivindique la paternidad y maternidad responsables, el respeto por el propio cuerpo y el cuerpo del prójimo y la libre elección sexual, logrando la formación de familias como los núcleos de personas que voluntariamente quieren convivir y llamarse así. Queremos educación para que los ciudadanos y ciudadanas puedan cuidar y defender sus propios cuerpos con conocimientos acabados de sus derechos, y queremos la reglamentación del derecho al aborto no punible acorde al fallo de la Corte Suprema de Justicia, para que quienes han sido víctimas de un delito o aquellas cuyas vidas corren riesgo si no acceden al mismo puedan elegir la mejor manera de superarlo. Por todo lo expresado, instamos a nuestros representantes a legislar por el bien común acorde a nuestra Constitución Nacional y a la interpretación amplia que el máximo órgano de justicia ha realizado sobre el artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal de la Nación. Solo de esta manera nos aseguraremos que nuestra provincia no quede atrás en lo relativo a las máximas disposiciones internacionales que velan por los derechos humanos. Muchas gracias por escucharnos.